Va buscando nuevamente juego el equipo de Ateneo. Aparece en escena el futbolista Correa, pero la va robando ahora Nicolás del Sol. Le juega para Musiá. Musiá se mete en el área. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Juvenil! Faltaba el gol de Musiñán, claro que sí, por la tarea que venía haciendo durante todo el primer tiempo. El hombre que corre y corre, corre por la banda derecha, se merecía el tanto aurinegro. Ahí estaba Facundo Musiñán para marcar el tercero de la tarde, el tercero para Juvenil. Hace 5 minutos decíamos eso, de que no se tenía que desproteger Ateneo porque lo iba a embocar de nuevo, y así fue efectivamente. Este partido, el equipo ya después, cuando le convirtieron el segundo gol, Ateneo bajó definitivamente los brazos, y si no se cuida, si no se rearma, pueden venir algunos goles más.